Bueno, muchísimas gracias, señora Intendenta Ana Bentaberri, señor Senador Carlos Daniel Camí, señor Diputado Rubén Basigalupe. Está bien, está perfecto, está perfecto. Señor Alcalde Zunino, señoras directoras y director del INAU, Daniel, Laura, Luján, Betina, autoridades nacionales, autoridades departamentales, ediles, concejales, autoridades eclesiásticas, autoridades policiales. Muchas gracias a todos por estar. Aquí está la comunidad, aquí está Ciudad Villa Rodríguez, aquí está San José, aquí está el Uruguay, aquí está la sociedad magnífica que tenemos, que creo que en estas expresiones de atención a la primera infancia desde hace casi 35 años, porque los 35 años el Plan CAIF los va a cumplir el año que viene, representa esto una expresión categórica que es en el fondo lo que estamos celebrando de la maravillosa sociedad que tenemos. Yo quiero empezar, igual que la Intendenta, por los agradecimientos y en todo caso retribuirle a ella la que nos transmitió a nosotros generosamente, cuando en realidad los agradecidos tenemos que ser nosotros desde el INAU. Es cierto, por supuesto que no voy a caer en la falsa modestia, que INAU hace muchas cosas y cosas muy importantes por la protección de los niños, por la promoción de los niños, por las políticas de infancia y de adolescencia y por lo tanto a partir de allí por todo lo que concierne a que entre todos podamos, desde la atención que le damos a los niños, tener todos los días una sociedad un poco mejor cada vez. Pero también es verdad que sin la ayuda de los demás, sin el trabajo interinstitucional que, por ejemplo, con la Intendencia de San José realizamos aquí y con los demás gobiernos departamentales a lo largo y ancho del país también realizamos, nada de eso sería posible. Como no sería posible si no trabajáramos como trabajamos con la Administración Central y con el Ministerio de Salud Pública y con el MIDES y con Vivienda y con todos los actores públicos y privados que alguna vinculación directa o indirecta tienen con los temas de la infancia, con los temas de la adolescencia. Así que nosotros queremos agradecer. Queremos agradecer por todo ese apoyo. Queremos agradecer por el apoyo que sin duda estuvo y sigue estando detrás del funcionamiento de este CAIF que hoy estamos inaugurando, de Acurruco, pero también por las cosas que estamos construyendo juntos de aquí por delante. Porque con la Intendencia, en el marco de la ampliación del Plan CAIF a la que hacía referencia el senador Camí, estamos trabajando en proyectos que sin duda en poco tiempo serán una realidad constante y tangible, en el sentido de que habremos de inaugurar nuevos centros CAIF en la ciudad de San José, en Ciudad del Plata, en distintas locaciones del departamento que verán, por lo tanto, la mano del INAU y de la Intendencia combinadas para seguir atendiendo a la primera infancia o para seguir atendiendo a la adolescencia con nuevos dispositivos, como por ejemplo el Centro Juvenil de Rincón de la Bolsa, que dentro de pocos días también será una realidad y estará abriendo sus puertas. Y a partir de allí, por lo tanto, creo que seguiremos construyendo todos juntos un camino que no se detiene y que el país viene construyendo exitosamente. Creo que lo que aquí se narraba muy bien por parte de las compañeras de la Cooperativa Concordia también expresa claramente lo que hay detrás de todo esto. Es verdad que esto empezó en la administración anterior. Es verdad que el convenio se suscribió en el 2019. También es verdad que por las vicisitudes que al país le tocó vivir y por todo lo que ellas narraron, recién en julio del 2020 estuvimos abriendo las puertas de este centro de primera infancia. Yo vine en agosto a conocerlo, a visitarlas a ellas y a ver cómo iban las cosas. Y cuando llegué y vi lo que vi, me di cuenta que las cosas iban muy bien, porque cuando uno ve sonrisas en un centro de atención de primera infancia, cuando ve sonrisas y alegría en los equipos, en las educadoras, cuando ve sobre todo sonrisas y alegría en los niños, cuando ve conformidad y satisfacción en las familias, es porque entonces vamos por el camino correcto. Y eso pasó, pasa y seguirá pasando en Acurruco, como por suerte seguirá pasando cada día más en todos los centros CAIF que se despliegan a lo largo y ancho del territorio nacional, los que ya vienen funcionando desde hace mucho tiempo y los que estaremos inaugurando de aquí por delante. Y eso se da en el marco de una política maravillosa que hemos construido entre todos, esa que cumple 35 años el año que viene, y que yo creo que nos distingue en la región y en el mundo, porque en definitiva demuestra que los uruguayos somos capaces de ponernos de acuerdo por encima de barreras convencionales, construir consensos y laudar temas que ya este, por ejemplo, está laudado desde hace mucho tiempo y nadie discute, que es la necesidad
de que la atención a la primera infancia avance sostenidamente y avance cada vez más sin solución de continuidad. Y así venimos todos los gobiernos sucesivamente aportando y acumulando al esfuerzo común, a la construcción común, para que en definitiva cada vez más niños puedan incorporarse a esta formidable atención que se da en el marco del Plan CAIF. En una etapa de la vida donde es muchísimo lo que se juega. Se juegan esos niños, se juegan nuestros niños, se juegan nuestras familias, se juega la comunidad y por lo tanto se juega la sociedad. Porque en esa etapa en la vida de esos seres humanos, de esos niños o de esas niñas que vienen a Curruco o que van a los demás centros de primera infancia, en definitiva es en esta etapa de la vida donde se empieza a conformar la personalidad, donde se define para bien o para mal el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo neurológico, el desarrollo cognitivo, y eso termina condicionando el éxito, las posibilidades de éxito, de aprendizaje de esos niños cuando van a la escuela, cuando empiezan la educación primaria, después cuando van al liceo y cuando desarrollan su vida y construyen su autonomía progresiva. Eso, ese partido lo empezamos a jugar acá, lo empezamos a jugar en Acurruco, lo empezamos a jugar a partir del esfuerzo de nuestras educadoras, que son a las que por encima de todo, y dije que iba a empezar, y ya no se asusten, estoy promediando y casi terminando mis palabras, que dije que iba a empezar con los agradecimientos. Yo creo que un agradecimiento tan importante como el que le hemos dado a la intendenta departamental, se lo tenemos que dar a las compañeras que componen el equipo de Acurruco. Porque este acto terminará, este estrado se desarmará, volveremos todos a nuestras casas, pero ellas el lunes temprano estarán aquí preparando todo para recibir a los niños, para acogerlos en el seno de este magnífico centro de primera infancia, para atenderlos, para cuidarlos, para darles calor, para darles afecto y para que en definitiva, por lo tanto, se haga lo que se tiene que hacer con ellos, como decíamos recién, en esa etapa de la vida. Y yo creo que eso, sobre todo, repito, es lo que estamos hoy celebrando. Un camino que vamos transitando con éxito y que no se detiene. Y como decía muy bien el senador Camus, y por supuesto creo que en esto podemos hacer referencias de estas características, porque todos los gobiernos hemos colaborado en la misma dirección, pero el nuestro no ha sido la excepción. Y no solo no ha sido la excepción en términos de que confirmó esa sana tradición que tiene 35 años en la historia reciente del Uruguay, sino que además resolvió darle un empuje y un impulso particularmente importante. Porque se destinó ese esfuerzo presupuestal y porque no nos bastó, no alcanzó con que esto siguiera el crecimiento inercial que las políticas de primera infancia vienen teniendo. No, estamos haciendo una apuesta fuerte, importante, convencidos de que la inversión en primera infancia es la que tiene la tasa de rentabilidad social más alta de todas las formas de inversión social que puedan concebirse. Para tener una sociedad más integrada, para tener una sociedad más inclusiva, como tantas veces lo proclamamos, para tener una sociedad donde la equidad, ese valor tan importante en el ADN y en la conciencia y en el alma de los uruguayos, sea una realidad. Para que la equidad se conciba como igualdad de oportunidades, tenemos que darle oportunidades a las familias y tenemos que darles oportunidades a nuestros niños, por todo lo que dije antes y no voy a repetir ahora porque no tengo derecho a aburrirlos. Pero me parece que más allá de que la parte de los discursos es la más aburrida y de que lo más lindo es lo que venía pasando antes y lo que va a seguir pasando después que yo termine mis palabras y les prometo que voy a terminar pronto, creo que igual está bien que nos demos un espacio para hacer estas reflexiones, porque me parece que las tenemos que poner en común, porque es algo que entre todos hemos construido. Cuando se habla de políticas de Estado, sin saber muy bien a qué nos estamos refiriendo, esto es una política de Estado. Hablamos de estas cosas, es decir, de cosas que van más allá de cualquier otra circunstancia. Y por eso creo que en definitiva estamos homenajeando nuestra propia identidad y nos estamos homenajeando a nosotros mismos. A las sociedades se las juzga y se las juzgará siempre por cómo atienden, por cómo cuidan y por cómo protegen a los sectores más vulnerables. Y los niños, y cuanto más chiquitos, más lo son, sin duda son y componen un sector y un segmento vulnerable de nuestra población que requiere particular apego y atención. Y que lo requiere por una cuestión de derechos, porque ellos son sujetos de derecho y en esa condición los tenemos que cuidar y los tenemos que atender y los tenemos que promover,
pero además lo requieren porque a través de ellos, repito, estaremos construyendo el tipo de sociedad en la que todos los días estamos conviviendo y en definitiva estamos conviviendo para mejorar y estamos conviviendo para ser mejores cada día más. Y yo creo que por esta vía nosotros tenemos derecho a sentirnos orgullosos de la sociedad que integramos, porque en definitiva esto lo que define es que entre todos conformamos una sociedad libre, una sociedad justa, una sociedad muy democrática, porque es de verdad una sociedad verdaderamente igualitaria. Muchas gracias.